Quiero darle el opening a Imagen Pública Televisión, a Programa Enfrentados, que está con nosotros por diferentes canales. Gracias a todos por la sintonía. 12 estados de Estados Unidos, el canal Ruta 66, CTV, por cualquiera de los cables, por Claro, por Win, por Altiz, por cualquiera de los sistemas de cables nacionales e internacionales. Gracias por estar con nosotros. Así que vamos a pararnos, si me lo permiten, y vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias. Gracias por darnos esta oportunidad de tener con nosotros aquí seres especiales. No es casual que tú hayas permitido que nosotros hoy día converjamos aquí en esta majestuosa actividad que tiene como único propósito dar bienestar a nosotros, los seres humanos, tus hijos. Gracias, Padre, por darnos ese privilegio, que nuestras palabras sean parte del propósito que tú tienes para cada una de estas personas. Cuando ellos salgan de nuevo por esa puerta, su acervo cultural, intelectual y emocional crezca. Padre, cuídalo, que acampen ángeles alrededor de todos sus hijos, de todas sus casas, de todas sus empresas. Gracias, gracias, gracias. En nombre de tu Dios Jesús. Amén. Como le decía anteriormente, soy Mariano Abreu, soy consultor de imagen pública, soy coach de negocio y coach personal. Lo que hacemos hace más de 20 años es apoyar personas a crecer y apoyar organizaciones. Hace un tiempo nosotros hicimos, no sé si algunos de ustedes estuvieron, en el cine de Blue Mall, un cineforo. Y estuvimos ahí José Manuel Benavente, un master coach, también tengo el privilegio y el honor de ser su amigo, e hicimos una dinámica con una película que se llamaba Inside Out. Le pusieron en español Intensamente. Es una película tipo Disney, ¿verdad? De muñequito, de Pixar realmente. Y en esa película nosotros trabajamos mucho lo que eran las emociones, la combinación de cómo las emociones, que son importantes de todas, en muchos casos, a veces la que nosotros creemos que no deberíamos tener, salva situaciones. En esa película de Pixar trabajaron 5 emociones. Al principio eran 18 que querían trabajar en la película, pero fueron desmontando, hasta que se quedaron 5. Creo que era alegría, disgusto, rabia, miedo, y la otra era tristeza. Bueno, y qué bueno que nosotros hicimos esa dinámica ahí con, creo que habían alrededor de 80 directores de recursos humanos, y tuvimos ese placer de trabajar junto a Manuel Benavente para SPN y la empresa de Ariel, ese cineforo. Ese cineforo nos lo han pedido con otras películas y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con una película argentina próximamente que trabaja precisamente las emociones. Hay una lista que hemos estado pasando para que las personas que no estén en la lista se puedan anotar y puedan darnos su número de teléfono. Dicho sea de paso, al final de la actividad vamos a rifar un fin de semana a La Terrena para 2 personas. El que esté en la lista tendrá la oportunidad de sacárselo, ¿verdad? Así que el que no esté, pida la lista y anote, que es de ahí que vamos a sacar el ganador. ¿Ok? Entonces, yo quiero que esto no sea, por favor, una dinámica donde el único que hable sea yo. Me gustaría que si alguien tiene una duda o tiene una idea contraria a lo que yo estoy expresando o no está convencido de lo que yo dije, levante la mano y hable. Ok, aquí no guarden las ideas de que para el final, no lo vamos a interrumpir, al final yo lo anoto. No lo deje para el final, porque es probable que se le olvide, que se desmotive, que se lleve entonces por ahí, por esa puerta. Yo iba a preguntarle al señor Mariano, no, aquí y ahora. Ok, como si estuviéramos en la sala de la casa. Así que lo primero es que esto que se llama salario emocional, a veces pregunta la gente, pero salario, palabra como tan fea. Y sí, una palabra fea hasta que llega a tu bolsillo, ¿verdad? Hasta que tú recibas la transferencia o te entreguen el cheque. Pero la verdad que el salario es parte de que se pagaba con sal a los antiguos romanos. Y de ahí es que viene la palabra, porque era real y efectivamente un pago basado en sal. Entonces, eso se ha convertido de que a veces
Hay personas que entienden que recibir un salario le trae mala suerte porque tiene que pagarlo, tiene que pasarlo para adelante. No le dura mucho en la cartera, no le dura mucho en la cuenta. Pero señores, eso es el método de pago que tenemos en las organizaciones para, de alguna forma, decirle al empleado, al colaborador, gracias. Ahora nosotros hoy vamos a decirle que hay otras maneras de decirle al colaborador gracias. Maneras muy sutiles que a veces no necesitan recursos económicos. Hay dos personas, mira, aquí hay dos sillas. Pueden pasar por aquí, por favor. Bienvenidas y bienvenidos. Mira, pues sí. Ahí está. Se la guardamos. Ustedes ven. Entonces, esto que vamos a ver es lo que se está usando a nivel mundial en términos de retención, lealtad y fidelidad de colaboradores. Cuando nosotros trabajamos lealtad de clientes, en el término de clientes externos, y en este caso clientes internos, siempre le decimos al dueño de la empresa, al propietario de la empresa o al gerente, hay que hacer las cosas que tu competencia no hace. Porque la competencia quiere tu ley de Pareto. ¿Qué es la ley de Pareto? El 80% de los ingresos de las empresas lo dan el 20% del cliente. Y muchas personas no reconocen quién es el que pertenece a ese 20% de los clientes y lo tratan igual. A ese 20% de los clientes hay que tratarlo ultra mega bien. En las organizaciones hay clientes internos, colaboradores, que también pertenecen a ese 80% que da la productividad, la efectividad en la organización, y son ese 20% que debemos identificar, y a ese 20% también debemos mapearlo. Vamos a ver cómo en las organizaciones, con técnicas simples, nosotros podemos hacer que en una escala horizontal la gente se sienta bien. La gente se sienta bien. Esta mañana escuchaba a una persona que decía que se fue de una empresa, a un gerente, porque él veía que el gerente general invitaba a dos o tres gerentes igual que él a comer en algunas ocasiones en la semana, y a él nunca. Oigan, ¿por qué se fue? Y él tenía el mismo cargo que, los otros que salían a comer, el mismo salario, las mismas prestaciones, las mismas colaboraciones que le pedían a los demás, también a él. Y él se fue porque él entendía que no pertenecía a ese grupo que dirige la organización, por un almuerzo rutinario que el gerente general invitaba a un par de ellos. Usted dirá, ¿es verdad, Mariano, por ese disparate? Le tengo noticia. Mucha de la gente que se va de las organizaciones se va por cosas que después que nos enteramos, usted dice, pero por ese disparate, la gente se va. Porque usted no lo saluda cuando llega, porque usted no se preocupa qué pasa en su vida, porque a veces usted contrata afuera cosas que él puede hacer dentro, y vamos a hablar de cuando un empleado tiene capacidades y habilidades que usted puede utilizar en la empresa, en vez de contratarme a mí, contratarlo a él, que conoce el negocio, que conoce la empresa, que va a ganar dinero y que la gente de la empresa lo va a ver bien. Digo, pero me sigan contratando, por favor, ¿eh? Eso fue un ejemplo, lo voy a retirar, síganme contratando. Pero contrátenlo a él también, porque hay personas que en las organizaciones, si usted mapea las habilidades y las capacidades que tienen sus empleados, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que usted pueden hacer internamente. ¿Qué es el dinero? ¿Para qué sirve el dinero? En el 2020, descubrimos que el dinero tiene valor cuando se usa para servir. Aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. Aprendimos que hay que construir futuro y que el papel del dinero es hacer de este un mejor lugar. Aprendimos que hay que cuidar lo que queremos. En Coop MAM, somos parte de tus experiencias y sueños, porque lo esencial está dentro de ti. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza.
Apasiónate con cada proyecto. Aprende, sé curioso, disfruta ese trabajo y siempre sueña en grande. Después del trabajo, dedica tiempo para ti. Haz ejercicio, olvídate del estrés, mira películas, haz algo nuevo. Ríe en el trabajo. No dejes de visitar y disfrutar a los que amas. El mejor acuerdo que puedes lograr es contigo mismo. Trabaja, disfruta, vive. Acrópolis, el primer business mall de República Dominicana. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Gente que se ha entrenado, que tiene maestría, que trabaja en otras áreas de liderazgo, usted contrata a alguien que vaya a trabajar liderazgo. Y esa persona que usted lo tiene ahí, fuera de su organización, lo contratan para eso mismo. Entonces, una de las cosas primarias que tenemos que hacer en las organizaciones es conocer nuestros colaboradores. Miren, estos son nuestros números de teléfono, ahí está el de la oficina, y aquí está mi celular personal, tiene WhatsApp, lo pueden copiar, pueden tomar una foto, y también nos pueden seguir por las redes sociales. Ahí están mis redes sociales, en LinkedIn, estoy como Mariano Abreu, y en Instagram y también en Twitter estoy como Don Mariano Abreu. Don Mariano Abreu, porque Mariano Abreu lo había cogido algo. Dice Kiki Altún que un don es una persona calva, con barriga y con dinero, y no tengo ningún rato. O sea que todavía sigo siendo Mariano Abreu. Pero tuve que registrarme con algo, ¿verdad? Así que, por ahí nos pueden seguir. Retener a los colaboradores es como el ajedrez. ¿Quién juega ajedrez aquí? Fran, okay. Hay varios que jugamos a él, ¿verdad? El doctor Manuel Valdés. ¿Cuál es la diferencia en jugar ajedrez en la calle El Conde y jugar ajedrez en su casa? En la calle El Conde habrá más distracciones, ¿verdad? En las organizaciones, cuando nosotros estamos tratando de retener al talento, habrá más distracciones. Porque habrá gente que cuando tú le hagas algo bueno a alguien, él también o ella también lo va a querer. Fíjense que es como yo digo, le llamamos a eso bendita emocional. Tú ves que hay personas que se ganan méritos y siempre esa persona pueden entender que ese mérito que se ganó esa persona le correspondía a él. En las organizaciones como en la vida siempre habrá gente que quiere la gloria, pero no está dispuesto a vivir la historia. Y dice mi pastor que la gente quiere tu gloria, pero no tu historia. La gente quiere alcanzar tu meta, pero sin fajarse para alcanzar tu meta. En las organizaciones también eso ocurre. Ahora, ustedes lo que tienen que hacer en las organizaciones es despejar quién es su peón, quién es su alfil, quién es su caballo, quién es su rey, y cómo cada uno, que son importantes en el tablero, juegan su rol. Si usted no tiene claro eso en la organización, es probable que usted sea hasta injusto o hasta injusta. Porque estará dándole roles a personas que no tienen las capacidades, no cognitivas solamente, sino también capacidades emocionales, lo que se llama habilidad emocional. Y hay algo que se llama complejo de Peter, que algunos de ustedes lo conocen, que es cuando nosotros, por ejemplo, al gerente de venta que se casó con una gringa, se fue de la empresa. Se fue a vivir para Estados Unidos, le salió su residencia. ¿Y qué hacen algunas organizaciones? El mejor vendedor de la organización, que tiene muchos años con la empresa, lo ascendemos a gerente de venta. Mucha gente se pone feliz. ¡Ay, qué bueno! Tomaron en cuenta a alguien de adentro. Es lo correcto, ¿verdad? Tomar en cuenta a alguien de adentro. Ahora, antes de dar ese paso, evaluamos que esa persona tenía las habilidades para manejar equipos,
para trabajar bajo presión, para liderar un equipo en crisis. Entonces lo que hacemos es que le damos lo que se llama un regalo envenenado. Esa persona que era el mejor vendedor, que era muy bueno en manejando sus emociones, en la de él, de pronto cuando tiene que manejar las emociones de un equipo de 4, 5, 10 personas, se vuelve lo que es, como dicen en mi pueblo, un toyo. En esa función nueva, usted lo evalúa y termina hasta cancelando. ¿Es justo? No es justo. ¿Quién se equivocó? ¿Él? No, se equivocó usted. ¿Qué hacen algunas organizaciones? Un banco iba a ascender un gerente a director. Entonces, la Dirección de Recursos Humanos evaluó que ese gerente, que era muy bueno, que tenía tiempo en la organización, que merecía el ascenso, pero tenía algunas necesidades de entrenamiento en algunas habilidades emocionales e incluso en algunas conductas profesionales. Su imagen personal debía cambiar como director, la forma de abordaje debía cambiar como director, su discurso debía cambiar como director. Entonces nos lo enviaron durante 4 meses a preparar. Y durante 4 meses le enseñamos inteligencia social, protocolo de comida de negocio, protocolo del buen vestir, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ese gerente ya no era el gerente que iba a estar detrás de un escritorio. Es un gerente que en algún momento iba a comer con un cliente. Es un gerente que en algún momento iba a desayunar con un cliente. Que en algún momento iba a tener que hacer las denominadas visitas de café que nosotros entrenamos. 2 veces a la semana tú tienes que escoger un cliente y visitarlo para saber cómo está la organización, cómo va él, cómo va la empresa, etcétera, etcétera. Para esa persona hacer eso, tiene que tener un entrenamiento, porque si no, cuando vaya al abordaje, el abordaje se va a sentir vacío y se va a sentir que fue a venderle o fue a saber del negocio para ver qué le pueda vender y no puede verse así. Fíjense cómo esas habilidades de ese gerente hoy, cuando ese gerente cambia a director, son diferentes. Y si ese gerente lo hubiesen hecho director, ¿cuánto ese gerente hubiera durado como director? Menos una cucaracha en un gallinero. ¿Sabe cuánto dura una cucaracha en un gallinero? Hasta que una gallina se dé cuenta. ¿Qué le regalamos al gerente? Cumplimos con que él tenía 15 años en la empresa, que era muy buen gerente y que lo merecía. Y por eso lo hicimos. Complejo de Peter es eso, agarrar a una persona, llevarlo del nivel de eficiencia a un nivel de ineficiencia. No le hacemos un favor. Entonces, ¿por qué cuando nosotros trabajamos la parte salario emocional, primero tenemos que conocer la gente que compone la organización? Porque no son grupos de personas, son personas. Cuando usted evalúa y hace como si fueran camisas a la medida, aquí tenemos un diseñador, Héctor, párese por favor. Cuando Héctor va a hacer un diseño para un traje, para mí, el patrón de Bernabé no es el mío. Y cuando él va a ser el patrón de Bernabé, a Jonathan no le va a quedar igual. Entonces, ¿qué tiene que hacer Héctor? Hacernos uno a uno nuestro patrón. Cuando vamos a hacer este tipo de aplicación, nosotros tenemos que conocer la gente de la organización, su carácter, su personalidad, su actitud, su comportamiento. Y es así que esto que vemos aquí, que se llama carácter, nosotros nacemos con esto, ¿verdad? Ahí vemos un poco atrás. Con esto nacemos y morimos. Dios nos da temperamento. Aquí está un ministro de la iglesia, el doctor Manuel Valdés, experto en liderazgo de familia. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y con eso, nosotros vamos convirtiendo eso que se llama carácter con 4 cosas. Principios y valores que nos lo dan en la casa, nos lo dan también en la formación escolar, las escuelas, los colegios, nuestros tutores. Y lo que se llama experiencia. 2 gemelitos que nacen en la misma casa, en el mismo hogar, los mismos padres, los vestimos igual, los enviamos al mismo colegio, están en el mismo curso. Pero esos 2 gemelitos, Manuelcito se junta con Luis, ¿verdad? Y Julio se junta con María. Desde ahí, esa experiencia que tiene uno con el otro, esa experiencia no es igual. Por tanto, el carácter de uno y otro va a ser diferente. Y luego,
la educación. ¿Qué niveles de educación está recibiendo ese ser humano para construir? Yo le llamo a ese tipo de jóvenes, ¿no? Cuando van creciendo, ese receptáculo emocional que se amalgama con experiencia y copia experiencia, y más cuando ve líderes en su casa, sus padres, sus hermanos mayores, y va comportándose como ellos. En las organizaciones nosotros tenemos gente así, que nos ve a nosotros como líderes y hace cosas como si fuera una copia burda. O sea, uso la palabra burda para que usted entienda que si usted lo hace mal en términos gerenciales o de liderazgo, él lo hace mal. Y cuando él le toque gerenciar, él va a gerenciar con su modelo. Y si su modelo es malo, su carácter de liderazgo va a ser malo también. Y al final, nosotros vemos estas dos componentes. La personalidad se demuestra, que es lo que vemos en la punta del iceberg, con el comportamiento y la actitud de esa persona. Pero ¿sabe qué? Es aquí que nosotros trabajamos para que esa persona tenga un comportamiento y una actitud B. Esto lo podemos traspolar a las organizaciones. Si en la organización usted no transfiere principios y valores correctos, si usted no transfiere una experiencia y una educación correcta, ese gerente general, que mañana será el gerente general que usted dejará como dueño de la organización, va a tener una personalidad que es probable no es la que usted desee. Por eso nosotros debemos empezar a trabajar en la organización, en la transferencia de experiencia, que permita que la organización reciba más adelante, 1, 2, 3 años después, a esa persona que usted fue formando al inicio. Entonces, ¿qué pasa con ese gerente que hoy lidera la organización? Bueno, que muchos de esos gerentes no tienen estos componentes. Y yo quiero que cada uno de ustedes, a camisa quitada, se haga una autoevaluación. Y aquel que se atreva, me diga, me levante la mano y me diga: Mariano, a mí me falta eso. Por ejemplo, hay gerentes que, en lugar de pensar rápido, piensan como si estuvieran telegrafiando. Piensan por ser. ¿Verdad? Entonces, el gerente, el buen gerente, tiene que pensar rápido. Y los gringos le llaman a eso fast thinking. Es un pensamiento rápido porque tiene un conocimiento y tiene la habilidad cognitiva y la habilidad emocional para brindar una idea en poco tiempo, para tomar una decisión en poco tiempo, por la experiencia del negocio, por la habilidad del negocio, por el conocimiento que tiene el negocio. Ese gerente también tiene que expresarse bien y con facilidad. No importa el área que tú estés. Ah, Mariano, pero yo no soy vendedor, nosotros no vendemos nada. Error. Usted sí vende algo. Usted se vende usted. Cuando usted se vaya de este workshop, muchos de ustedes no me conocían. Cuando usted salga por esa puerta, usted va a hablar de lo que vivió aquí. Y si vivió en este proceso algo que no le hizo clic, lo que usted diga de mí es mi reputación. Y a usted, el que le crea, le va a creer, aunque yo sea diferente a lo que usted percibió. La responsabilidad mía aquí y ahora es que usted se lleve la mejor percepción de este evento, la mejor percepción de nosotros. Y que cuando usted salga por ahí, usted cuando hable de esto, hable para favorecer nuestra identidad, para favorecer nuestra reputación y para favorecer nuestra imagen pública. Ustedes también. Dios nos da la única oportunidad a veces de tener una persona especial frente a nosotros, y por no prestarle atención a esa persona, después nosotros vivimos quejándonos con Dios de que Dios no nos ha enviado a la persona que le hemos pedido. Y el tipo allá arriba diciendo: te lo he enviado 3 veces y tú no le pones caso. Porque nosotros somos simplistas. Yo lo he demostrado. Aquí hay gente que se ha entrenado conmigo meses en la misma aula, y le digo 3, 4 semanas: ¿usted sabe lo que hace fulano? Bizcocho. En un taller. Ustedes viven en las universidades estudiando maestría y posgrado con gente que duran años y no saben eficientemente lo que esa persona hace. No saben a qué esa persona se dedica, qué tipo de empresa tiene, qué negocio tiene. Entonces, ¿sabe lo que yo hago? Cada vez que hago algo como esto, hago que ustedes lo sepan. Por ejemplo, vamos a tomar 10 minutos para que cada uno de ustedes sepa: diga, soy fulano y mi empresa hace esto.
Cuando usted termine, usted va a decir, anoté a fulano, me interesa. ¿Farmacia qué? ¿Farmacia qué? ¿Eh? ¡Ah, claro! Y cuando usted salga, usted va a tener la capacidad de aumentar lo que nosotros llamamos su red de contacto. Se llama network. ¿Qué somos? ¿La nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. Llegó la fibra. Llegó el Nitronet, el internet de Win, que acelera de una vez. Planes de 12, 24 y 36. Siente la libertad de jugar y aprender. Internet que rinde para la familia entera. Solicita los prepagos, no fuerces tu cartera. Puedes ver la movie, puedes hacer la tarea. Goza todo el mundo, desde el niño hasta la abuela. Y vibra en la sala, en el cuarto, donde quiera. Con la fibra de Win se acabó la frisadera. Llegó la fibra. Solicita Nitronet, la fibra de Win. Win, conecta tu vida. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Puede pensarse que perdimos tiempo, pero ustedes no saben por qué Dios quiso que cada uno supiéramos qué hacemos cada uno. De aquí pueden salir buenas relaciones, de aquí pueden salir buenos negocios, de aquí pueden salir amigos. Y yo que hago esto muy frecuentemente, que hacemos una vez al mes un encuentro en el restaurante Victoria, hace alrededor de 12 años, se llama Networking Meeting Point, es una cena charla para mis clientes, y ahí han salido 3 bodas, incluyendo la mía. O sea que uno nunca sabe, ¿verdad? Hay que presentarse e invertir ese tiempo. A la próxima me llamo. Entonces, ¿qué le decía ahorita? Yo quiero que ustedes, de manera a camisa quitada, se vea aquí. Este es su espejo. Porque un buen gerente de retención exitoso tiene que tener estas habilidades, capacidad de análisis, buen humor, ser paciente, tener capacidad de empatía, no tomarse las cosas personal. Lo voy a repetir en negrita mayúscula y subrayada. La gente del área de negocio, la gente del área de recursos humanos, la gente del área de venta, se toma mucho las cosas personal.
Y un gerente exitoso no se puede tomar las cosas personal. Hay personas que van a fallar y en muchas ocasiones la gente no quiere fallar. Por eso tenemos que prestar atención a los detalles. ¿Por qué ese colaborador que tiene 15 años conmigo empezó una curva de descenso en su efectividad? En muchos casos, mi experiencia, yo le digo, ese colaborador que tú quieres despedir porque ya no te está sirviendo como antes, vamos a ver, porque ese colaborador tiene mucha información de tu empresa. Mucha. Segundo, ese colaborador, despedirlo, separarlo de la organización, liberalizarlo, como dicen algunos, también en términos económicos, dependiendo la cantidad de años que tenga contigo, es costoso para la empresa. Pero además, si tú no prestas atención a lo que le está ocurriendo a ese colaborador que ha descendido en 1 o 2 meses, es probable que ese colaborador, si le presta atención, se salve. Se salve, cuando decimos se salve, o sea, la empresa lo pueda recuperar y vuelva a tener la eficiencia que tenía. Y cuando empezamos a trabajar ese colaborador, nos damos cuenta que ese colaborador descendió en su efectividad por asuntos emocionales. Yo siempre digo que los problemas empresariales y profesionales son problemas personales disfrazados. Y nosotros a veces no entendemos eso. Son problemas personales disfrazados. Por eso, un buen gerente de retención tiene que tener tacto, saberse controlar, incluso con su comunicación no verbal. Su comunicación no verbal. Yo no dije nada. ¿Qué te parece fulano, güey? Y tú, ¿cómo viste a fulano los otros días? ¿Cómo está él? Pero está mal. ¿No? Yo no he dicho eso. La comunicación no verbal, déjame decirle que es el 93% de la percepción primaria. O sea, el 93% se compone de un 55% de la imagen física, cómo te peinas, cómo te acicalas, cómo te viste, cómo te aseas, y un 38% de la comunicación no verbal, tus ademanes, tu rostro, tu facial, los colores que viste. Eso, antes de que tú digas una palabra, habla por ti 93% de tu comunicación. Mucha gente no se prepara para eso. A nosotros nos enseñan a hablar, a nosotros nos enseñan nos quieren enseñar a pensar, pero no nos enseñan a administrar nuestras emociones, que las transferimos, a veces hasta por una... Ustedes han visto que la gente tiene, los colibrí mueven la sala muy rápido. Hay gente que tiene ojitos de colibrí cuando están nerviosos. Así. ¿Eh? Esos ojitos de colibrí, ese palpadeo constante, dice cosas. Cuando usted está nervioso y hace así con el dedo y se va enrocando el pelo, usted está diciendo, está dando información. Cuando usted cruza los brazos y no hace frío, cuando usted cruza las piernas y no hace frío, cuando usted mira su celular cuando alguien le está hablando, cuando usted le da de lado a esa persona que se está dirigiendo a usted, usted está dando información que esa emoción, esa persona, su neurona van a recoger. Por eso un gerente exitoso tiene que tener claro que todos esos aspectos tiene que entrenarlo. Usted no puede ser un buen gerente siendo un papá pitufo. El pitufo gruñón, odio el odio. No lo va a hacer. Hay un científico que se llama Juan Hixe. Juan Hixe es un gerontólogo. Él estudió 100 longevos, o sea, personas que pasaban de 100 años. Y él determinó que hay dos tipos de conductas. Las conductas S, sabor, sueños, sexo, y las conductas R, rabia, rencor, resentimiento. Esas dos conductas generan actitudes, pero además hace que se segregue dos tipos de hormonas. Mientras que las S genera serotonina, que es una hormona que ayuda a que las células se regeneren, es una especie de alimento celular. Las otras, las conductas R, hace que se genere cortisol. Y el cortisol es una hormona que corroe la célula y hace que se envejezca. O sea, la piel es un órgano que es el más grande, ¿verdad? Está lleno de ese componente de célula. Y si usted vive teniendo conductas de ese tipo, usted va a ver personas que lo deja de ver de pronto y está anciana. Y usted recuerda que esa persona siempre estaba rabiosa y que esa persona siempre estaba peleando. Sin embargo, usted deja de ver una persona
y lo ve a los 15 años, esa persona está igualito. Y usted recuerda que esa persona como que se desayunaba con un payaso. Todos los días estaba feliz. Y es porque esa persona con su conducta ha generado constantemente, desde que amanece, ese tipo de hormona. Mientras que el otro, con su rabia, resentimiento, rencor, genera ese tipo de conducta y genera ese tipo de hormona, el cortisol. Y entonces se deteriora cada una de las células de su cuerpo, cada una de las células que están dentro de los órganos de su cuerpo. Uno de esos órganos es la piel. Y por eso es que hay gente que envejece más rápido. Eso es científico, señores. ¿Eh? Él escribe un libro que se llama 50 y tantos, Juan Hicks. Me lo decía mi abuelo, yo no lo creía. Yo vengo de un pueblito que se llama Duvergé. Eso queda una cuarta de Haití. Allá cuando jugamos béisbol, el centerfield tiene que tener visa haitiana porque cae en Haití. Imagínense lo lejos que yo veo. Y mi viejo, mi abuelo, que yo le decía a papá, me murió a los 96 años, papá me decía, pianito, la gente de tanto pelear se pone viejo. Y yo, papá, la gente de tanto pelear se pone viejo. Y que en 1996 yo me certifiqué de inteligencia emocional y empecé a estudiar todo eso. Algunos de ustedes no estaban ni nacidos, ¿verdad? Y encontré en la investigación a este científico. Y encontré que este científico descubrió lo que mi abuelo hace mucho me decía. Pues yo no sé si mi abuelo lo leyó, era mentira, ni sabía leer, a lo mejor. Lo que pasa es que la conducta de nuestros ancestros, que la han transformado en, ¿cómo se llama?, en refranes, esos refranes de nuestros ancestros son científicos, porque son producto de experiencias constantes y de observación. Y mi abuelo me lo decía, la gente de tanto pelear se pone viejo. ¿Qué le pasa a una persona que no es paciente? ¿Qué le pasa a una persona que no tiene buen humor? ¿Qué le pasa a una persona que no se centra en los objetivos? Sino en que todo es subjetividad. Al final va a producir ¿qué? ¿Serotonina o cortisol? Cortisol. ¿Usted sabe lo que pasa en las organizaciones? Que la mayoría del área gerencial no está produciendo serotonina. Se lo puedo decir más alto, pero no más claro. Y la mayoría, miren un presidente, señores. Un presidente llega jovencito. ¿Y cómo termina? A mí me da pena cuando termina. Anciano, lleno de carne, doblado. O sea, y es por eso. Así es, yo voy a hablar de ese que. Pero Donald Trump. ¿Qué pasa en las organizaciones? Que la motivación, cuando usted no la trabaja, los empleados se hacen indiferentes. Y fíjense que una organización que usted va por un lado y el empleado por otro, no hay forma de que usted alinee los intereses de la organización, los procesos de la organización, porque el empleado tiene su propia agenda. Porque usted no lo ha agendado. Óigame, le voy a repetir esto para que lo recuerde siempre. El líder emocional es aquel que es capaz de crearle agenda emocional a los liderados. Se llama neuronas espejo. Cuando yo quiero que usted se ría, yo preparo una sonrisa para que su neurona copie la mía y su rostro facial, los músculos faciales, que son muchísimos, me imiten. La gente de venta, aquí hay gente de restaurante. Si usted no entrena a la gente del restaurante, la gente de servicio al cliente, la gente que da en el frente al personal que llega al cliente, en conducta emocional y comunicación no verbal, no va a obtener un comensal feliz. Porque es esa conducta que usted envía la que devuelve lo que usted quiere. Si usted no sabe enviarla, usted no es el líder. El gerente de recursos humanos, el gerente de venta, el gerente general, que no sabe administrar emociones, no va a entender que la motivación es meramente emocional. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo es capaz un gerente que no sabe administrar emociones generar motivación? ¿Tiene lógica? No la tiene. No es capaz. Y por eso lo que nosotros hacemos es que trabajamos las necesidades de la empresa y de los empleados y trabajamos la motivación para que vaya en la misma dirección. ¿Cómo eso es posible con esto? Salario emocional. En muchos casos, todas estas herramientas no tienen costo.
se subutiliza muchas cosas en las organizaciones. Les puedo decir que hay organizaciones que tienen días, que han preparado sala de tarea para que los empleados, los colaboradores, lleven a sus hijos porque en sus casas no hay internet. Y el internet de la organización lo comparten con ellos. Sala de tarea. ¿Sabe cuánto cuesta eso? A lo mejor no cuesta mucho para la organización, pero ¿sabe cuánto cuesta para un padre que su hijo no tiene internet? ¿Saben cuánto cuesta? Hay organizaciones que por política los gerentes tienen que saber qué hace, qué estudió, en qué se desempeña cada uno de sus colaboradores. Y cuando la organización hace falta alguien para dar Excel, lo primero que hace esa organización es buscarlo en la plantilla. Pagárselo a alguien de la plantilla. Porque hay alguien preparado en tu organización que sabe hacer algo de lo que tú necesitas entrenar en tu organización. ¿Lo hacemos? Regularmente no lo hacemos. Entonces el salario emocional requiere de data, requiere de análisis, requiere de hacer la tarea. El salario emocional se alimenta de información. Lo primero que tiene que hacer una persona, una compañía, una empresa que trabaja salario emocional es conocer a su gente. Por eso hay muchas formas de usted trabajar la retribución flexible. E incluso algunas de ellas se pueden trabajar fiscalmente. Fíjense esto. Algunas de ellas, incluso usted las puede deducir. Miren esto. Ticket de restaurante, pago de conexión a internet, curso de formación, seguro de vida y ahorro vinculado a la jubilación, entrega de acciones, entrega de ordenadores, seguro de accidentes, guardería, seguro médico. ¿Usted sabe qué hacen muchas organizaciones cuando cambian la computadora? La guarda. Y si estaban viejas en un almacén, ¿cómo la van a poner? Peor. ¿Me entiendes? En otras ocasiones la venden. Lo voy a decir a ustedes, que no me escuchen los dueños de las empresas. Y ellos redujeron eso de el costo de esa computadora. Hace rato lo rebajaron en los estados financieros. Y todavía quieren sacarle más. Que no me escuchen los dueños, ¿verdad? Lo voy a dejar de tarea. Entonces, los celulares que cambiamos a veces en las organizaciones, ¿qué hacemos con ellos? Hay la beta llena de celulares viejos a veces en las organizaciones. Yo sé que las de ustedes no, son las de los que no vinieron aquí. ¿Verdad? Alquiler de vivienda, sección de vehículos, renting. O sea, hay personas que, hay empresas que a esas personas que tienen un desempeño en la empresa le hacen una especie de renting de los vehículos para que en un momento determinado ese vehículo pueda ser de esa persona. ¿Sabe? ¿Y sabe qué es lo mejor de eso? Que eso es reducible. Si al fin y al cabo esa empresa de manera fiscal le ha dado algo a ese empleado, que esa empresa ha deducido de sus ganancias y que el Estado se lo ha recibido como un gasto. ¿Estás entendiendo? O sea, por eso salario emocional requiere sentarse con la gente de finanzas, sentarse con la gente de compensación, sentarse con la gerencia general y trazar un plan. Cuotas de clubes deportivos. Mariano, tú estás loco. Te lo voy a hablar. Hay empresas que le pagan clubes por un asunto de vinculación a su gerente. O sea, mi target son la gente que son miembros del club Vista, el nuevo campo de golf, ¿verdad? Ese es mi target, por ejemplo. Si a mí me interesa que mi gerente general y mi gerente de venta tenga acercamiento con mi target, yo tengo que pagarle eso para que esté ahí. Y yo tengo que pagarle clases de golf para que aprenda golf, porque mi target es ese. Y yo tengo que estar detrás del target. Yo tengo que estar donde mi target converge. ¿Me están entendiendo? ¿Y eso es deducible? Es networking también. Y es networking. Yeah.
dinero. En el 2020, descubrimos que el dinero tiene valor cuando se usa para servir. Aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. Aprendimos que hay que construir futuro y que el papel del dinero es hacer de este un mejor lugar. Aprendimos que hay que cuidar lo que queremos. En Coop Mam, somos parte de tus experiencias y sueños, porque lo esencial está dentro de ti. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. Apasiónate con cada proyecto. Aprende, sé curioso, disfruta ese trabajo y siempre sueña en grande. Después del trabajo, dedica tiempo para ti. Haz ejercicio, olvídate del estrés, mira películas, haz algo nuevo. Ríe en el trabajo. No dejes de visitar y disfrutar a los que amas. El mejor acuerdo que puedes lograr es contigo mismo. Trabaja, disfruta, vive. Acrópolis, el primer business mall de República Dominicana. Hace mucho tiempo, durante todos esos meses que estuviste... ¡Cónchole! Ahora solo me queda chatía. Pila de data prepago Win. Yo tengo internet en mi celular el mes completico por solo 495 pesitos. ¿Y en todas tus apps? Para que lo sepa, más data que lo... En todas mis apps y en todo mi internet. ¡Dame pila de data Win! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Bueno, realmente cuando me presenté lo dije porque estábamos aquí. Realmente nosotros como compañía hemos entendido, como compañía de servicio, que si nuestro principal cliente, que son nuestros colaboradores, no están satisfechos, es imposible que el cliente externo esté satisfecho. Actualmente estamos haciendo una revisión de todas nuestras políticas de seguridad, de salud, de bienestar para nuestros colaboradores. Nos hemos certificado como una empresa humanitaria, porque para nosotros lo más importante es, yo no vendo un producto, una lata, un aceite, algo comestible. Realmente mi servicio, para yo poder brindarlo, tiene que ser con personas. Por eso es mi principal activo e invertimos en ese principal activo. Primero agradezco nuevamente la oportunidad que me da de llegar aquí de nuevo y remontándonos cuántos dos años más o menos de comenzó a trabajar con nosotros. Cuando mi proyecto era solo un sueño, yo hablé con
Mariano, digo, Bernabé tiene que hacer estos pasos. Yo acaté fácilmente eso, pero sí recuerdo, ¿no? Y realmente entiendo que es parte de lo que teniendo conocimiento, no sabe liderar. Mariano me dijo, Bernabé, tiene que hacer un curso de liderazgo porque tiene las condiciones, pero no sabe cómo canalizarlas. Me puse mano de don Mariano. Al momento que ya comenzó el equipo a crecer, le dio el equipo porque realmente nosotros en vía de modelación ni siquiera estábamos funcionando. Digo, Mariano, antes de abrir el negocio, quiero que estén preparados. Lo envío para allá. Así es. De los 12, bien, bien, ¿te acuerdas? Hubo un solo que falló, y no fue que falló, que no supo canalizar. Yo como el asunto. Después de eso, que después de tantos libros que empecé a leer, creé más el hábito de la lectura, fui entonces funcionando en ese tipo de práctica, hacer Santa María, Dios como lo puso en el camino, ¿verdad? Entonces, uno de los libros que leí, es un libro muy espiritual, se llama Matrimonio, el cielo y el infierno, dice William Blake, ningún pájaro vuela alto con sus propias alas. Ahí aterriza el médico, yo solo no puedo. Ahí comencé a pedir ayuda, no solamente de Dios, también iba a iluminar a todos cuáles eran los líderes del equipo, y en mayo pude hacer un viaje a Corea para ver cómo funcionaba el gimnasio sin mí. Fue maravilloso, y recientemente acabo ya hace como una semana antes de ella, y dejé 4 líderes, increíblemente cómo se manejó. Entonces, ¿qué es lo que dice con esto? Esto es una experiencia no solamente empresarial, sino de vida. Porque cuando tú comienzas a tú crecer como ser humano, ¿verdad? Hay imperios como lo espiritual, lo mental, lo personal y la parte profesional que van de la mano. Y cuando tú la mezclas todas, tú vas a ser un ser humano extraordinario. Yo me catalogo un ser humano ordinario, que voy en vía de ser extraordinario, y gracias a don Mariano realmente por esta oportunidad. Y espero que también más adelante tomemos un cafecito. Allá en viernes, como siempre, tenemos café. Sí. Así para él. Señores, solo me resta decirles, Dios Todopoderoso me los y me las bendiga. Amén.